Si lo recordáis, el 21 de marzo de 2022, los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE acordaron lo que se definió como brújula estratégica de la Unión Europea. Y básicamente esto era un documento de 47 páginas donde se detallaba la nueva estrategia de defensa de la UE. Y dentro de esa estrategia, una de las cosas que más destacó fue la creación de una fuerza de intervención rápida de 5.000 soldados que serían aportados por los estados miembros. Bien, pues, este nuevo brazo militar de la UE, digamos, que es denominado al final como Fuerza de Despliegue Rápido, realizará sus primeras maniobras militares conjuntas en España en 2023. De hecho, estas maniobras militares coincidirán con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en la segunda mitad de 2023. Así que yo ya os digo, señores, señoras, saquen la agenda. Apunten maniobras militares, España, presidencia de la Unión Europea que se le llamará, porque va a haber noticias sobre esto dentro de 7 meses seguramente. Ahora bien, cuidado porque todavía hay detalles por cerrar sobre este asunto, como por ejemplo, cuánto costarán los ejercicios de entrenamiento, en qué puntos de España van a tener lugar, cuántos militares van a participar y cómo se va esto a financiar. Por el momento, parte de los costes los va a cubrir España porque es la anfitriona, evidentemente, y el resto de Estados miembros contribuirán para sufragar el resto de los costes. Falta por saber también si la Unión Europea como tal contribuirá para también sufragar estos gastos que es algo que España está reclamando. Y todos estos detalles evidentemente pues son muy relevantes para que la maniobra se lleve a cabo, porque además la idea es que en 2025 esta fuerza de despliegue rápido pase por la capacidad militar de planificación y ejecución de la UE, que es más conocido como el cuartel general de la UE. ¿Qué es eso? Os preguntaréis. Pues es una estructura militar de mando y control que se creó a finales de 2017 y que forma parte de de la estrategia global de la UE en materia de defensa y seguridad. Y ya volviendo ahora a la fuerza de despliegue rápido, las misiones para las que se planea usarla es en operaciones de estabilización y también en operaciones que sean de rescate y de evacuación. Un ejemplo de esto, pues alguien no lo visualiza del todo, pues un ejemplo de esto sería por ejemplo la situación vivida en Kabul, en Afganistán, en agosto de 2021. De hecho, en ese momento ya se habló de crear un tipo de fuerza de intervención rápida, aunque Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dejó claro que esto no sería el camino para un ejército europeo, ya que cada Estado miembro seguirá teniendo su propio ejército y la idea más bien es que la Unión Europea pueda trabajar de manera más estrecha, mejor coordinada y que puedan reaccionar de manera conjunta en caso de ser necesario. Y evidentemente, al final, la invasión rusa de Ucrania también ha motivado a terminar de dar ese empujón final para que la Unión Europea no solo lleve a cabo este tipo de iniciativas, sino todas las que tengan que ver a nivel militar y de defensa. Entonces, para ir cerrando la noticia, lo más importante de aquí que nos tenemos que llevar a casa aprendido hoy es que en 2025 el cuartel general de la UE asumirá el mando de la Fuerza de Despliegue Rápido. Y esto supone un cambio importantísimo. Porque hasta ahora este cuartel general de la UE tan solo había liderado misiones no bélicas que estaban enfocadas en la formación de ejércitos en terceros países. O sea, en países que no forman parte de la Unión Europea. Estilo, Mali, Somalia o incluso Ucrania. Y alguien podría pensar que esto es mucho gasto. O bien que es todo lo contrario, que todavía se están quedando cortos. Yo tan solo doy un dato a partir de aquí, sacad la reflexión que queráis. Y es que, según el informe de la Agencia Europea de Defensa, en 2021 los países de la UE gastaron en defensa un total de 214.000 millones de euros, un 6% más que en 2020. Sin embargo, este gasto representó tan solo el 1,5% del PIB de la UE, lo que sigue estando por debajo del objetivo del 2% que marca la OTAN. Ahora bien, parafraseando a Josep, Borrell, la UE sí que está por debajo todavía del poder militar de Estados Unidos, unas 3 o 4 veces por debajo. Está al mismo nivel de China, se supone, a nivel de gasto, pero en comparación con Rusia, la Unión Europea, a nivel de gasto nuevamente, está como 3 o 4 veces por encima. Si vuelve a haber novedades en torno a este asunto, o hay algo a nivel de defensa o de tema militar que deba destacar, lo haré por aquí. Y si me está viendo de YouTube, suscríbete al canal que subo noticias todos los días. Deja un buen like y vente aquí a Twitch a verme en directo y a suscribirte, ¿por qué no? Para ayudar un poquito.